Actor Julián Román, un petrista que arremete contra el presidente Petro por negligencia en el sector cultura. Historia de agenciapi.co. En el cada vez más turbio cruce entre política y arte, el nombrado actor colombiano Julián Román acusa al gobierno actual de dejar desatendido al sector artístico. Critica también la falta de acción efectiva del Ministerio de Cultura en temas clave que afectan a los artistas. Román, una cara familiar en la televisión colombiana, ha sido una voz constante en las redes sociales, exigiendo el reconocimiento de los derechos y las condiciones laborales para los artistas. En esta ocasión, el blanco de sus críticas es el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de relegar la cultura al último lugar en su lista de prioridades. No es el único que está alzando la voz. Los actores Fabio Rubiano y Marcela Valencia también se unieron a la causa, publicando una carta en sus redes sociales en las que hacían duras acusaciones sobre la situación actual que atraviesa el gremio de actores y el Ministerio de Cultura. Esta cartera estaba marcada por la inestabilidad y recientemente se ha visto envuelta en un escándalo debido a los títulos falsos del viceministro de la Creatividad. Además de dar difusión a la carta de sus colegas, Román no perdió la oportunidad de hacer un comentario sarcástico acerca de la importancia que tiene la comunidad artística para la administración Petro. En respuesta a una pregunta en Twitter sobre cómo sería una Barbie petrista, en relación a la reciente controversia en torno a una película de Barbie que el gobierno había utilizado brevemente para resaltar la importancia de San Andrés para Colombia, Román contestó: sería una Barbie que ignoraría cualquier tema relacionado con la cultura. Asimismo, al enterarse de los falsos títulos del viceministro de la Creatividad, lo calificó de normal de manera irónica, refiriéndose a situaciones similares que han surgido en la política colombiana. En tono sarcástico, también señala su frustración con la falta de organización evidenciada por el gobierno Petro durante su primer año en el poder. A pesar de todo, la comunidad del teatro persiste en su lucha. La carta publicada por el actor Fabio Rubiano refleja este sentimiento. Lamentamos que la situación del Ministerio de Cultura siga empeorando de manera vergonzosa mientras los miles de líderes, gestores y gestoras, artistas y trabajadores de la cultura, seguimos esperando la respuesta que usted nos prometió el día 25 de mayo. Su denuncia resuena en las redes sociales, aumentando el descontento por el abandono percibido por el gobierno Petro. La carta también destaca frases como: la mentira es el primer acto de corrupción, los funcionarios y funcionarias del gobierno del cambio deben ser impecables, y la cultura tiene la llave, presidente, no la deje más en manos equivocadas. Hasta el momento ni el Ejecutivo ni el Ministerio de Cultura han respondido a estas acusaciones.